Mira, muy estadounidense, ¿no? Azul, rojo, blanco. Ok, pero quiero que veas este Ben Franklin, ¿no? Estabas viendo ni Ben Franklin. Ay. This guy is so cool. Bueno, al menos estabas escuchando. Ok, la declaración aquí. No, eso, la idea de pasar tiempo juntos, ¿no? De literal tenemos que estar unidos o si no vamos a estar ahorcados. Porque hang together en inglés tiene dos sentidos. Hang out es pasar tiempo juntos. Y también hang someone es estar como colgado, así, ahorcado. Entonces él estaba diciendo, ¿no? Como estaba diciendo que si no tenemos éxito con eso, estamos en peligro. Ok, gafas. Todo eso con la electricidad, los experimentos. También tenía otros inventos cool. John Hancock. Ahora sí, mire cómo lo grande que es. Wow. Exacto. Todo lo demás estaba como que, por favor, no lea eso, rey. Es como sé. Pero John Hancock era como, ¿sabe qué? Sí, mírame. Ven por mí. No era como, wow. Por eso es como de todo, nadie, yo no sé quién es John Morton ni nadie más, pero sí sé quién es John Hancock después de 250 años. Solo por firmar a tan como, principalmente, no sé cómo diría eso, pero como que así es como, tal vez como el primer nombre que el rey va a leer. ¿No? Por eso ya John Hancock literal es un tipo como uno de los más famosos. No sé si fue planeado. Tal vez fue algo como planeado. Ok, tú vas a firmar. O tal vez solo fue él, dice, como él solo pensando, ¿sabe qué? No, yo tengo mucho orgullo por mi clan, por mi grupo, por Estados Unidos, por esa idea de la libertad de Inglaterra. Yo creo que como hay una lección para nosotros en eso también. También me gusta esa idea porque, como estaba diciendo, las Américas, si pones en Google, the Americas, no, es como todo norte y sur, todos somos un, no es solo un país, América es una idea. Y que esa idea es sobre tener oportunidades. Y hay que preparar. Y estamos preparando al menos la mayoría de los días, ¿no? Estudiando, preparando para que cuando haya una oportunidad, ¡boom!, ya tenemos la preparación y hay éxito, ¿no? Porque las oportunidades pasan, pero tiene que estar listo. Hay que prepararse. Ok, por fin, el IPA. De USA. Pero yo siento que ustedes no tienen la inspiración aún. Entonces, vamos a ver un clip tan con tanto orgullo que luego van a decir, ¿sabe qué? Sí, USA, USA. A ver si hay, a veces si hay capciones, ¿no? No hace falta. No importa. Que sí importa es que estamos aquí. Míralo. ¿Quién hubiera pensado que estuviéramos aquí? Uno, dos, tres. El triple deck. Que creo que es como un movimiento como especial para él. Créete. Creen en ti. Ganar o perder. Bien. Porque lo que importa es el esfuerzo. Siempre hacer su mejor. Yo recuerdo viendo eso como un niño, era como, oh my God, punto de llorar. Charlie, 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 Charlie. Ah, por un penalti, entonces es como uno por uno. Qué nervios, ¿no? Oh my God.
Respira. You got this, Charlie. Oh, ¿es su padre o quién? Come on, Charlie. Come on, Charlie. Vamos, Charlie. Interesante, mire cómo que está como haciendo vueltas. Como yo hago. Oh, no, cámara lenta. He looks left. He looks right. The goalie doesn't know what to do. Uh-oh. Is he going to do a triple deke? What? USA. USA. And we are... Okay. Okay, y ahora quiero escuchar un USA con ese mismo entusiasmo. Come on, ¿qué puede ser lo mejor? ¿Puntos para quién? USA. No, no te creo, no te creo. Melissa, tu turno. Melissa, come here, man. It's 4th of July. You also. Okay, me gusta porque obvio tiene algo en la boca, ¿no? Es como que estábamos hablando de masticar chicle. No sé. Yo creo que pueden hacerlo mejor, con más entusiasmo. Tienen que actuar que acaban de ganar. Tú eres Charlie, Melissa. Tú eres Charlie. USA. USA. Oh, okay. Eso es 7 de 10. Estamos en 7. Eso es impresionante. 7. ¿Quedamos con 7? Okay. USA. Pero eso no es L. Ah, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué piensa que es L? Por la fuente. Tiene que cambiar. Mira, Tahoma. USA. No es L, es I. USA. No, perdón, A. USA. Yo creo que yo puse USA. Hey. No, ok, no, mira, sí, yo sí puse A. Pero mira, así con la fuente Tahoma se ve que es esa, la A, ese diptongo. USA, USA. También se puede pensar lo de esto, ¿no? A, es muy similar. USA. Tiene que escuchar ese deslizante. Yeah. USA. 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 8 de 8. 8 de 10. Melissa, ¿qué tienes? ¿Tienes un 8 ahí o no? Wow. Está bien, tal vez tenemos 3 más oportunidades. Mira, may I please have a hamburger? May I... Vamos a poner eso en Tahoma también para no confundirlos con esa... I. Ok, pero pregunta para Celia. ¿Qué te gusta más? ¿Así o así? Con la ayuda, bien. Ok, bien. Porque así es más como en español. Entonces, es bien que puedes distinguir los dos. Bien. Pero es similar, es similar. May I please. Y mira, please. Please. Exacto. Muy bien. Y mira, vamos a pensarlo de nivel 2, que es estrés. ¿Dónde tenemos marcas de estrés aquí?
Sí, eso suena bien, pero ¿dónde hay marcas de estrés? En la primera. ¿En la primera qué? ¿Aquí, May? No sé. ¿En May? No. ¿Dónde tenemos marcas de estrés? En la primera y en la segunda. ¿Aquí, en la primera palabra? ¿O qué te refieres con primera? Aquí en la primera comida antes de la H. Ham. ¿Es ham? Sí. Ham es una. Bien. ¿Qué más? Y después de la M. Y eso es secundario, ¿no? Es como que quiere decir que eso tiene tres sílabas, entonces dos de ellos van a tener un poco de estrés, pero eso es donde hay el estrés principal. Ham, burger. Y entonces otra pregunta, porque ustedes son tan avanzadas. ¿Qué tiene más, qué sílaba tiene más estrés? ¿Esta o esta? ¿La burr o la gur? ¿Qué tiene más estrés? Gur. No, burr. Burr. Cuando vemos el schwa, quiero que lo imprimen en tu memoria. Cuando vemos la schwa, cada vez que vemos esa al revés, quiere decir que fue reducido, que es muy rápido, que no tiene nada de estrés. Entonces, esto sí es la versión estresada de eso. Es como la versión, es el padre. Es burger, burger, hamburger. No, es como, eso es obvio número uno. Eso es como dos y tres. Muy bien. Entonces, eso es uno, dos. Hemos identificado otro. Es otra forma de marcar el estrés, ¿no? Usar una schwa para decirnos, hey, eso fue reducido. Eso no tiene estrés. Es el no estrés. Es como un cero. ¿Dónde más vemos eso? ¿Dónde más vemos eso? Tenemos una marca, dos marcas, tres marcas. ¿Dónde más? No sé. Aquí, ¿no? ¿Dónde? La A. La schwa después de have. ¿No? Ah, sí. Mira. Esta. Entonces, tenemos aquí una marca. ¿Pueden ver ese rojito, ese como punto rojo? Sí. Muy cool, ¿no? Mira. Ya tenemos uno, ham, principal, lo más importante, ham. Número dos es como, eso es para decir, ok, entre esos dos, eso sí tiene, es el padre de esa chiquita, es la R. Y esto es simplemente la versión con R de esta, que es como la schwa, la vocal mínima, ¿no? Es como que rápido. Es la bien rápido. Entonces tenemos técnicamente esta, una, dos, tres, cuatro, y hay técnicamente otro, ¿no? Aquí, porque solo vemos la H de ser plosivo, de soplar aire, cuando es, tiene estrés. Please, may I please have a hamburger? A ver, intenta. May I please have a hamburger? Okay, y ahora más rápido aquí. May I please have a hamburger? Eso fue más. Quiero que eso, sí, eso fue como Exacto. Sí. No es mudo, no es mudo, no es ham. Y eso debe ser a ham, a ham, a ham. No hay como nada de espacio entre eso y cualquier. Have a hamburger. Si vas a pausar, tiene que pausar aquí. No puedes pausar aquí. Tome aire antes. Have a hamburger. No puedes, no, mira, está mejor, pero yo creo que puede hacer. Mira, literal, me gusta esa idea, tomar una respiración aquí y luego a hamburger.
Como, may I please have, uno, dos, tres, a hamburger? All right. I may have uno, dos, tres. Okay, yo voy a contar. Voy a contar hasta tres y no pueden decir a hamburger hasta que llegue hasta tres, ¿ok? Hágalo. May I please have uno, dos, tres, a hamburger? Bien, mejor. A ham. Quiero que eso, mire, puedes pausar aquí también un poco. Como una isla, si quiere, pero esto tiene que ser, no hay, es fácil, literal. A ham, 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 a ham. No, may I please have, pausa, 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 a hamburger? May I please have, yeah. May I please have, hamburger? Como esto, mire, puedes alargarlo diciendo, may I please have a hamburger? Ese a es una muletilla que es muy común, como a, como decir, pues. Entonces, muy común, y pueden hacer eso, pero no quiero escuchar silencio entre este y la ham. May I please a hamburger? Eso sí es mejor. Otra vez. May I please a hamburger? Uh-oh, faltamos la have. May I please me a hamburger? Have a hamburger? Muy bien. Pero eso sí es fundamental, porque eso sí, si solo aprendes eso, de cómo tomar eso tan en serio, vas a sonar mil veces más claro y más entendible, porque como esa es la cosa principal del inglés, que es que la fonología de inglés es como de tono, bueno, de dos tonos, de tener un tono y de ser reducido. Menos mal que no sea el mandarino, que tiene cinco tonos. Okay. ¿Qué tal eso? Muy común. What up? What up? What up? La ra de caro, ¿no? De caro. Ay, qué caro. What up? No, 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 no es la ra, es ra, que existe en español, ¿no? Ra. Me What up? Yo creo que es más fácil decir primero esas cuatro, wa, ra, y luego terminar con la pa. What up? What up? What up? Eso sí, me gusta. Porque mira, aquí es la R que pensamos del inglés, no la ra, que no toca el paladar. Eso es más bien como la ra, una de las dos R's en español. De caro, de, no, de mujer, ra, ra, ra. Bra, bra. ¿Qué pasó, mi hija? A ver, bra. 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 Muy bien, bra. What up, bra? Bra. What up, bra? Muy bien. What up, bra? What up, bra? Melissa. Oh, Julia. Eso. Eso fue la cosa más gringa que he escuchado en toda la semana. Hablando con Molly. Ya eres más gringa que Molly. Dale, dale. What up, bra? Melissa, hágale. What up, bra? Nice. What up, bra? Y mira, eso también, la S. Pero todos saben de WhatsApp. No, hasta que, mira, como hasta que tenemos WhatsApp, que fue como un doble sentido con what's up. Entonces, con ese sí es muy común, pero yo creo que como es hasta más cool. Solo, what up, bra? Y ese gato está diciendo, what up, bra? Y luego, yo no rompe la ventana. Es como, what? Ah. Pero sabemos que sí. Tiene ojos muy culpables, no mereces. No son muy okay. Eso es muy, es como un chiste estadounidense. De como sujeción con la libertad, con el freedom. Y eso es genial, una película sobre los escoceses. Un clan
de escoceses que estaban como también en guerra contra Inglaterra. Es como Inglaterra tenía sus manos en todas partes. Y él dijo famosamente como, "You won't take my freedom." Y luego se cortaron su cabeza, su pobre cabeza. You... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! Guillotina. Bueno, qué bien que no vivimos en esos tiempos, ¿no? Ay, sí. Sí, qué bien. Qué bien, hay que, exacto, hay que brindar. Okay. You won't take... You won't take my freedom. Ram, freedom. Eso es muy rápido, ¿no? Free. Mira, esto se puede elongar. La regla principal es que la schwa tiene que ser rápido. Lo demás puede ser ridículo. Free. Literal, en la película, él dijo como freedom. Pero no va a elongar esa parte. Nunca la schwa porque es reducida. Entonces, primero debes ver, ok, ¿dónde, si hay schwa, bien, bom y bom. Entonces, puedes decir esa parte muy rápido y perfecto. What up, ba? Puedo decirlo así. What up, ba? What up? Y más que por la P, lo cierro. You won't take my freedom. Entonces, para repasar. Melissa, muy bien. Tenemos USA, USA, USA. All right. USA, USA, USA. Es un nivel 9, level 9. Y ahora, mis padres estarían muy orgullosos de eso, porque tienen un restaurante que vende hamburguesas. Y es verdad que los estadounidenses tienen una obsesión con hamburguesas. Pues también los colombianos, ¿no? May I please have... Y luego, como, si queremos, estamos como descansando un poco. Tal vez generando como curiosidad por quien está escuchando. Como, ¿qué quiere? May I please... ¿Qué quieres tener? May I please have? Y como suspenso. Y luego, a hamburger. Pero no puede poner espacio aquí. May I please have a hamburger? May tal vez debes dibujar como algo conectando esos dos. Porque puedo decir, a hamburger está bien. Son conectados. May I please have hamburger? Oh, bien, porque... Pero quiero escuchar un poco de eso. Otra vez. Eso fue bien porque fue muy demasiado, como muy poco. Pero solo quiero, ¿no? Como fuiste hasta cero. Que está bien, es mejor como ser menos que más. Entonces ahora solo tiene que como decirlo como una uno. Hamburger. Me gusta que sea como menos largo, pero... No. May I please have a hamburger? Oh, super, super. Yes, yes, you may. Hágalo. Otra vez. May I please have a hamburger? Muy bien. A hamburger. A hamburger. Porque si no decimos, es como decir, ¿puedo tener hamburguesa? Necesitamos para decir una. Eso es la una. La hamburger. A hamburger. Super. Y tenemos, what up, bro? ¿Qué más? ¿Qué más, parcero? What up, bro? Yo, what up, bro? What up, y también, yo, eso es muy chato. Yo, no quiere decir... Como yo, como teacher, no, quiere decir como yo, como hey. Entonces van a ver eso mucho, ese yo, Y-O, pero es un saludo. You won't take my freedom. Y claro, you won't take my freedom. Okay. You won't take ahora vamos a menos.
ver. Eso, you won't shake my fragrance. Ok, quiero ver dónde está ese juego. Y dicen, no al día gratis. Creo que como es tan popular que por eso como tenían que limitarlo. You won't take my freedom. 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 Ok, vamos a hacer la práctica. Melissa, voy a decirte que sí voy a take your freedom. Melissa, give me your freedom. Y tú me dices, you won't take my freedom. You won't take my freedom. Yes, I will. Sí. No, tiene que decirme que no. Ah, no, no, no. 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 Okay. No, que no. Okay. Miren, eso puede ser cool, ¿no? Los capitales. Sí, puede ser cool y rápido. Ok. Es fácil. Cuidades. Creo que tenemos que adivinar dónde estamos. Play. Mira, tenemos.